Muchas gracias. Nada, sí. De hecho, yo me estoy en Madrid, hoy es 27 de octubre y se celebra la Media Maratón de la Mujer. Esta será su cuarta edición y bueno, estoy muy contenta de poder participar en este evento que uno de sus principales objetivos es promover la participación femenina en este tipo de eventos, en eventos relacionados con el deporte. Ahora te digo que amor a mi problema, un pedacito a cada nena, solo un pedacito. A clasificarse en Tokio 2020, junto a ella la actual campeona de España, la atleta alavesa Elena Loyo. Igualmente Jimena Martín, creo que Rosy Casado, que está por ahí. Mucha gente ilustre del atletismo máster compitiendo en las pruebas de relevos. Tenemos a varias medallistas y campeonas de España. 53 minutos todavía, así que aquí seguiremos recibiendo muchísimas más corredoras de este medio maratón EDP de la mujer. Para correr, pero tenía varias cuestas y entonces las cuestas te revientan las piernas. Y enhorabuena, enhorabuena a todas. Esa liebre que viene marcando con ese globo rojo. Luego faltan las bajadas y las subidas. Estas corredoras que han querido hacer la prueba de unas marcas muy importantes, o sea, muy simbólicas para todo. No sé, parecía muy plano, pero popular. Plano nada. Y efectivamente, los 55, bonito. Que habrá tirado un grupo durante estos 21 kilómetros 97 metros. He conocido Madrid. Se ha cumplido justo ahí, un poquito por encima de 1,54.